Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Les damos la más cordial bienvenida a este recinto de la Academia Nacional de Medicina de México. A quienes se encuentran en este recinto, por supuesto, y a quienes nos siguen a través de las diferentes redes sociales. Hoy, miércoles 28 de febrero, tenemos un simposio conjunto con el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez para conmemorar el 60 aniversario del propio instituto. Durante toda la semana, el instituto ha estado festejando con diferentes eventos esta celebración con este motivo. Y el día de hoy, en esta academia, el director general, el doctor Antonio Arauz Góngora, nos hará favor de coordinar el simposio correspondiente al 60 aniversario con este motivo, con la participación de la doctora Mayela Rodríguez Violante, secretaria general de esta academia, quien además hoy es su cumpleaños. Muchas felicidades. Por el doctor Edgar Natal y por el doctor Camilo de la Fuente. Doctor Arauz, muchas felicidades y adelante, por favor. Muy buenas tardes a todas y a todos. Agradezco a la Academia Nacional de Medicina el espacio para el festejo de los 60 años del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez. Muchas gracias a nuestro presidente, el doctor Germán Fajardo, a nuestro vicepresidente y a toda la mesa directiva por hacer posible este simposio. Si me permiten, empezaremos con la proyección de un video de la historia del Instituto Nacional de Neurología. Si me hacen el favor de pasarlo. Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez nació el 28 de febrero de 1964 como Hospital Nacional de Neurología para el estudio y la investigación de enfermedades nerviosas. Aquel hospital fue dotado para cumplir las trascendentales funciones en docencia e investigación en neurología, neurocirugía y psiquiatría. Arrancó su funcionamiento con 179 camas. El personal estaba integrado por 24 médicos residentes, 98 enfermeras, 29 técnicos, 70 administrativos y 124 intendentes. Durante sus primeros 10 años de vida, la institución formó 55 especialistas en diferentes ámbitos del sistema nervioso. Así pues, la docencia, la atención al paciente y la investigación en el ámbito de las neurociencias se desarrollaban de manera constante al paso del tiempo, al ritmo que demandó, hasta consolidarse como el principal centro de formación en neurociencias de América Latina. En los años 70, se sumaron diversos departamentos que se transformaron en laboratorios, como histopatología con histoquímica, microscopía electrónica y cultivo de tejidos, así como laboratorios para investigación clínica y neurocirugía experimental, neurooftalmología, la bibliohemeroteca, el auditorio, la unidad de investigaciones cerebrales, la unidad de psicofarmacología clínica experimental, entre otros. Es en los años 80 cuando el eje rector del instituto adopta la mística institucional que se desarrolla a la sombra de los conceptos de cultura y ciencia, especialización y humanismo. Entonces se pensó en la pertinencia de la atención neurológica de acuerdo a la realidad nacional, por lo que las funciones del instituto se agruparon en las direcciones médica, búsqueda de la salud de nuestra comunidad de pacientes, siempre con empeño, trabajo, ahínco y pasión, procurando cumplir con los más altos estándares de humanismo y calidad. La dirección de enseñanza adoptó la responsabilidad de la formación de nuestros recursos humanos, tanto a nivel de pregrado y posgrado, así como de la capacitación del personal. Sabemos que el mejor legado que podemos heredar al país es la profesionalización constante, que hoy día recibe capital humano de todo el orbe y cuenta con la que para muchos es la residencia médica más moderna y avanzada del país. La dirección de investigación se ha transformado y adaptado a los nuevos tiempos, hoy con 20 laboratorios y un bioterio autorizado por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, es punta de lanza en investigación básica y experimental, con amplio reconocimiento internacional.
La Dirección de Administración evoluciona y transforma sus procedimientos para dar respuesta a los compromisos de transparencia, austeridad, rendición de cuentas, evolución y actualización y modernización de nuestras instalaciones, en beneficio de nuestra comunidad y nuestros usuarios. Luego de 6 décadas de vida, el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez se declara listo y firme para seguir trabajando por la salud en materia de neurociencias, investigación, enseñanza y el cuidado de pacientes con enfermedades del sistema nervioso. Seguiremos siendo testigos y partícipes directos en la transformación del cuidado en las especialidades que se ocupan del sistema nervioso. Celebramos estos 60 años con la seguridad de que constituyen no solamente el pasado, sino el presente y la base del futuro para nuestra comunidad y nuestros pacientes. Armonía. Servicio. Estudio. Esfuerzo. Atención. Cuidado. Responsabilidad. Trabajo. Eficacia. Organización. Tecnología. Innovación. Pasión. Somos Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez. Gracias. Agradecemos a la Secretaría de Salud por la realización de este video. Y el objetivo principal de presentar o celebrar con ustedes el 60 aniversario del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez es mostrar parte de los de las aportaciones que ha hecho el Instituto en las principales especialidades troncales que tenemos, que es neurología, neurocirugía y psiquiatría. Gracias. Gracias. Este es nuestro fundador, el doctor Manuel Velasco Suárez, y quiero empezar con una frase de él. El hombre como la mujer valen no por lo que tengan ni por lo que sepan, sino por lo que sirven con honradez, capacidad, eficiencia y eficacia. Y ese fue el sello que el doctor Velasco Suárez trató de imprimir en el Instituto Nacional de Neurología. El doctor Manuel Velasco Suárez nació el 28 de diciembre de 1914 en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Realizó la carrera de medicina en la UNAM y egresó en 1931. Sus estudios de posgrado los realizó en la Universidad de Harvard y la especialización como neurocirujano en el Hospital General de Massachusetts, en donde fue el primer residente latinoamericano en ser nombrado jefe de residentes. Tuvo múltiples cargos públicos en la Secretaría de Salud, destacando dentro de ellos el haber creado la Dirección General de Neurología, Salud Mental y Rehabilitación. Fue el primer jefe de Servicio de Neurología y Neurocirugía del Hospital Juárez de México, y desde el año 2000, la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Nacional de Bioética, la cual fundó y fue uno de sus principales promotores de la bioética en México y Latinoamérica, por lo que se le conoce como el padre de la bioética en México. Fue también gobernador de su estado natal, Chiapas, de 1970 a 1976. El proyecto del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía se planteó desde la década de los 40 y se concretó en 1964. Estuvo insertado en el proceso en el que convergen primero la necesidad de contar con los medios físicos y humanos para atender a la población con problemas del sistema nervioso, segundo, la especialización de la medicina mexicana y con ello la categoría de especialidad que adquiere el campo neurológico, y tres, los avances de la neurología que se dieron desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX. En esos años, en nuestro país se advierte la necesidad de que los enfermos con padecimientos neurológicos fueran atendidos de una manera diferente, en una institución especializada por médicos de alta especialidad y personal capacitado. Este proyecto se formalizó con el decreto expedido por el presidente Miguel Alemán Valdés de fecha del 27 de febrero de 1952. Que dispuso la creación del Instituto Nacional de Neurología en los predios de lo que hoy es el Centro Médico Nacional, aquí por cierto. Por distintos motivos, dicha iniciativa no se llevó a cabo y después de otros intentos, el paso de los años y el empeño del doctor Manuel Velasco Suárez,
el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía abrió sus puertas el 28 de febrero de 1964, iniciando así una labor encomiable a lo largo de 6 décadas. Este es el acta constitutiva del Instituto, en donde el primer nombre que recibió fue Instituto Nacional de Neurología para Enfermedades Nerviosas Agudas y para la Investigación Cerebral. Este documento lo contamos con él, está con nosotros en la Dirección General del Instituto, y este es el discurso que dio el doctor Velasco Suárez a la inauguración del Instituto. El Instituto Nacional de Neurología no solo se destinará al estudio y atención de las enfermedades neurológicas, sino al tratamiento e investigación neuroquirúrgica, así como también al conocimiento y asistencia de los desórdenes mentales agudas, y por esto está previsto para el desarrollo de la psiquiatría biológica, sin menospreciar toda doctrina psicológica en este campo. Como centro de enseñanza e investigación que llegue a superar mucho de lo existente y que su sostenimiento sea un compromiso satisfactorio para el Estado, los particulares y principalmente para los intelectuales y las fuerzas morales del México de hoy y de mañana. Con todas las características, está dedicado cariñosamente al pueblo y abre sus puertas para que, sabiendo que aún no termina la carrera de medicina, se consagren al estudio en progreso y atención de enfermos del sistema nervioso central. Esta fue la primera imagen que se tiene del Instituto en 1964, y la imagen inicial estaba, el predio únicamente se contemplaba el Insurgente Sur, que es la entrada principal que tenemos actualmente en el Instituto. La parte de atrás estaba constituida por un predio que en ese entonces era una granja para enfermos mentales, en donde se capacitaban y se daban diferentes talleres. Son parte de las fotografías. Era el taller Escuela Bernardino Álvarez, que posteriormente estos enfermos fueron trasladados a la Castañeda, y esos predios fueron ocupados y cedidos al Instituto Nacional de Neurología. Entonces, en los siguientes años, el Instituto se extiende a esta granja Fray Bernardino, que, como decía, es un internado para el tratamiento de pacientes con enfermedades mentales leves y que incluye un casco de hacienda, donde hoy se encuentran las direcciones generales, la dirección médica, la dirección de enseñanza, así como nuestra biblioteca, y que se extiende hasta la calle de la Fama. Como un dato curioso, en los años 70, parte de la película de Los Olvidados de Luis Buñuel fue filmada en esta escuela granja. Aquí se ve parte de lo que se hacía y se ve ya al fondo la construcción del Instituto Nacional de Neurología. Algunas otras fotografías de la época, ya para 1967, el Instituto empieza a formar algunos residentes y además empieza a llegar de diferentes partes del mundo, diferentes especialistas en neurociencias, para dar forma a lo que hoy tenemos como un instituto ya consagrado en el estudio de las neurociencias. Entonces, tenemos para entonces un neurooftalmólogo, después un neuroanestesiólogo, neurotólogo, neuroradiólogo, etcétera. Aquí se ven algunas de las fotografías iniciales, destaca en una de ellas el doctor Alfonso Escobar, que pueden ustedes ver aquí, es un neuropatólogo que formó parte del Instituto y que me referiré a él un poco más adelante. Esta es parte de la consulta externa como se tenía de forma inicial. La consulta externa actualmente está constituida por este edificio que ustedes ven aquí, que se construyó en la gestión del doctor Sotelo. Estas son fotografías originales también del Instituto, la sala de cirugía, la sala de neuroanestesiología, la central de equipos. Y ahora vemos la parte de lo que se tenía como edificios de administración, que en realidad fueron tomadas de las instalaciones que se tenían de la granja de San Bernardino. El bioterio inicial, la resonancia magnética, y estos son algunos de los personajes que dieron vida al Instituto y que formaron lo que hoy es el Instituto Nacional de Neurología. Y destaco a dos principales, el doctor Dionisio Nieto y el doctor Isaac Costero, que fueron exiliados españoles y que eran alumnos de Santiago Ramón y Cajal. Ellos mostraron o enseñaron a diferentes alumnos en México, y parte del legado de Cajal que tenemos actualmente en México proviene de lo que dejaron el doctor Alfonso Escobar y en la doctora Rosario Barroso,
que ustedes ven aquí en la gráfica, y que, por cierto, tendría que decir que fue la primera mujer que ingresó a la Academia Nacional de Medicina, y hoy en esta academia hay un premio que lleva su nombre. Ella fue jefa del Departamento de Patología prácticamente hasta que falleció. En los años 60, el Instituto, a través de estos 60 años, el Instituto ha contribuido con el sistema de salud mexicano a través del acceso a la atención, la formación de múltiples generaciones de profesionales médicos y de enfermería y el desarrollo de investigación. A lo largo de estos años, hemos crecido y evolucionado y hemos demostrado una y otra vez que la visión de nuestro fundador, el doctor Manuel Velasco Suárez, ha trascendido. Hoy, el Instituto Nacional de Neurología tiene una mística, un rumbo y un claro lugar en la medicina mexicana, brindando atención de alta calidad a quienes más lo necesitan. Hemos cumplido con la misión de cuidar la salud de las y los mexicanos, sobre todo de los sectores más desprotegidos, y nos hemos destacado por el permanente compromiso con nuestro país, por nuestro humanismo y por nuestro espíritu de servicio. Durante estas 6 décadas, el Instituto ha sido testigo de descubrimientos revolucionarios, como la tomografía y la resonancia magnética, por mencionar algunos, y de avances médicos trascendentales que modifican la evolución natural de enfermedades altamente discapacitantes, como son la esclerosis múltiple y las enfermedades cerebrovasculares. Y también durante estos años hemos marcado la diferencia en la vida de innumerables pacientes y de sus familias. Hoy, a 60 años, queremos recordar y rendir tributo al pasado y a todos quienes han fundado las bases para la formación y desarrollo de nuestra institución. En la gráfica ven algunos de los grandes maestros que hemos tenido. Está el doctor Julio Sotelo, el doctor Guillermo García Ramos, el doctor Fernando Cermeño, todos ellos vivos y actualmente activos en diferentes instituciones. Pero también vemos al doctor Alfonso Escobar, al doctor Enrique Otero y al doctor Jesús Rodríguez Carvajal, que fue el primer neuroradiólogo en nuestro país. Algunos otros personajes importantes para nuestra institución: el doctor Antonio Torres Ruiz, el doctor Luis Mario Irgartúa, que fue el primer neuroanestesiólogo y el padre de la neuroanestesiología en nuestro país, y el doctor Sergio Gómez de Ata, que durante muchos años fue profesor de todos nosotros de neuroanatomía y de neurocirugía en nuestro hospital. Hoy, desde el Instituto, impulsamos y coordinamos la creación, porque queremos ver hacia el futuro, la creación de un código ictus para la atención oportuna de las enfermedades más discapacitantes y mortales, como son las enfermedades cerebrovasculares. Con el apoyo de la Comisión Coordinadora del IMSS Bienestar y de la Secretaría de Salud, hemos querido y estamos impulsando un programa que abarque toda la Ciudad de México y queremos extenderlo posteriormente también a toda la República. Estamos trabajando también en protocolos de atención para estado epiléptico y síndrome de Guillain-Barré, entre otras enfermedades neurológicas, porque nos preocupa también algunas partes de inteligencia artificial, la implantación de chips. Estamos trabajando también junto con la UNESCO en la creación de grupos de trabajo sobre neuroderechos y neuroética. Es decir, aprendemos del pasado, miramos hacia el futuro, pero vivimos el presente. Queremos agradecer a todos nuestros pacientes y a sus familiares. Ellos son la razón por la cual existimos. Su valentía y resiliencia, esta lucha contra las enfermedades neurológicas, nos inspiran a seguir adelante y redoblar nuestros esfuerzos para mejorar la calidad de vida de quienes confían en nosotros. Agradezco profundamente a los más de 1,400 trabajadoras y trabajadores de nuestro instituto, quienes dan vida a este icónico instituto. Sin lugar a dudas, sin ellos nada sería posible. Nos sentimos muy orgullosos de pertenecer al Instituto Nacional de Neurología, así que para toda la comunidad del instituto, feliz aniversario, que este sea solo el comienzo de muchos más años de descubrimientos, de avances y contribuciones al bienestar de nuestra sociedad. Muchas gracias. A continuación, la doctora Mayela Rodríguez Violante, que es investigadora de nuestro instituto, nos hablará de la neurología en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez.
Con su permiso, señor presidente. Gracias, doctor Antonio Arauz Góngora, director de nuestro instituto que tanto queremos y que estamos festejando este día su 60 aniversario. Ya un poco lo ha comentado el doctor Arauz en esta introducción, lo que era el sistema de salud en 1964 cuando se crea el instituto y qué pasaba, que había una gran brecha en la cobertura y en la calidad de atención para la población general, porque en esa época solamente teníamos la parte del seguro Social y del ISSSTE. Y que veíamos que se veía en esa época que había un rápido crecimiento demográfico y por lo tanto había un aumento en la presión sobre los servicios de salud. También había un mayor proceso de industrialización y modernización en el país y las prioridades eran de inversión en diversos sectores, en los cuales se incluía el sector salud. ¿Qué pasa con el instituto como pionero de la neurología en México? Es una única institución que dentro de las mismas instalaciones conjunta las áreas clínicas de investigación relacionada con las neurociencias. Yo puedo decir que el Instituto Nacional de Neurología es único en lo que es en el mundo al unir estas tres especialidades de neurología, neurocirugía y psiquiatría de esta forma. Cuando se formó en esa época, estaban completamente distanciadas la neurología y la psiquiatría y la visión del doctor Manuel Velasco Suárez fue unir estas especialidades. La neurología comienza con los doctores Ladislao Olivares y Ricardo Rodríguez, junto con el doctor Manuel Velasco Suárez como director. En esas fotografías podemos ver al doctor Manuel Velasco Suárez y podemos ver algunas de las fotografías ya un poco más antiguas, por ahí del 2007, donde ya éramos algunos otros adscritos al servicio de neurología y donde puedo decir orgullosamente que fui la primera mujer adscrita al servicio de neurología. ¿Cuáles son los logros que ha tenido neurología en estos años? En el 72 se forma por primera vez el Consejo Mexicano de Neurología, quien hoy debo felicitar al doctor Antonio Arauz Góngora por ser el nuevo presidente del Consejo Mexicano de Neurología. En el 77 se forma la Academia Mexicana de Neurología, donde hoy se forman más de 1,500 neurólogos. En 1979 se crea la Clínica de Epilepsia a cargo del doctor Rubio Donadiu. Y para el 81 se funda la especialidad de neurología en el instituto y en el 85 empieza la Asociación de Médicos Egresados del Instituto. Este camino ha sido largo hasta llegar a los 2000, donde empiezan ya a buscarse biomarcadores en enfermedades neurodegenerativas, donde en el 2005 se le da la importancia de vida a la enfermería neurológica y puedo decir orgullosamente que en el 2013 ya se forma el Centro de Alta Especialidad para Trastornos del Movimiento y es de los primeros en América Latina. ¿Cómo era el instituto en esa época? Con 179 camas, había un laboratorio de neurofisiología, de neuroquímica, de infectología, un laboratorio de radioisótopos y un laboratorio clínico. Podemos ver cómo, ya lo mencionó el doctor Arauz, que al inicio se contaba con 24 médicos residentes en general. Pudimos ver que en los primeros años había un neurólogo por ahí. En esta foto podemos observar al doctor Cermeño al fondo. Y teníamos 18 enfermeras, 80 enfermeras no tituladas, 29 técnicos, 70 administrativos y 124 intendentes. Y en los primeros 10 años se formaron 55 especialistas en los diferentes ámbitos. Algo que dijo el doctor Manuel Velasco Suárez, decía que había escasez de neurólogos, neurocirujanos y psiquiatras, en tal forma que juzgo de mi obligación hacer una llamada de alerta, casi una exhortación, de alarma, pues nuestra explosión demográfica requiere que estemos preparados. Asimismo, el doctor Manuel Velasco Suárez da un perfil de cómo debía ser un neurólogo. Debía ser un médico entrenado y con vocación, con una sólida formación básica, desde los estudios secundarios y preparatorios, con una cultura general superior y con capacidades de investigar, de manejar y de conocer nuevas técnicas e instrumentos. En resumen, el candidato neurólogo debía escogerse dentro de los mejores hombres y entre los mejores médicos, los más distinguidos estudiantes y los que tengan mayor capacidad de enseñar. Así que el neurólogo debía estar preparado para cumplir con tres funciones: diagnóstico y cuidado del enfermo neurológico, consciente de estar sirviendo al individuo y a la comunidad, la organización de servicios adecuados para su correcta asistencia y estudio progresivo, y la devoción a la enseñanza y la investigación. Estos tres valores siguen siendo pertinentes en nuestro servicio de neurología y todos los días buscamos cumplir con ellos y tener a los mejores dentro de nuestras filas.
Actualmente los servicios han crecido, tenemos más camas, tenemos salas neuroquirúrgicas nuevas que pueden tener toda esta parte de tecnología, radioneurocirugía, endovascular específicamente, una unidad de neurorehabilitación que tiene distintas áreas. La consulta externa también ha crecido, tenemos la unidad de neurooftalmología y de neurotología y todas ellas en conjunto se trabaja. Así como el estudio con el servicio de neuroimagen, donde fuimos de los primeros hospitales por ahí del 2006 en tener un resonador de 3 teslas y esperemos que pronto tengamos uno de 7. Y que tengamos más adelante todos los radiotrazadores, ¿verdad? Todos los radiotrazadores de PET para poder hacer el mejor diagnóstico en nuestros pacientes. Las clínicas también han cambiado, cómo veíamos la neurología, cómo la neurología general y cómo ha cambiado en estos 60 años. Se empezaba con la neurología general, después se vio la necesidad de la clínica de epilepsia, de enfermedades extrapiramidales, que si bien el doctor Otero era el representante número 1 en México de esta clínica, y de cefalea a cargo del doctor Cermeño. Actualmente tenemos varias clínicas de atención en neurología, desde neurología general, pero tenemos terapia endovascular, tenemos enfermedad vascular cerebral, trastornos del sueño, epilepsia, columna, onco, demencias, esclerosis múltiple, desmielinizantes, tenemos neurodegenerativas, demencias, trastornos del movimiento, músculo, todas las especialidades y subespecialidades se conjuntan en el Instituto Nacional de Neurología como en ningún otro hospital. Y el impacto ha sido grande sobre los residentes, estos son números de los residentes en general, incluyendo neurología, neurocirugía y psiquiatría, y cómo ha crecido el número y sobre todo la presencia de mujeres dentro de nuestro cuerpo de residentes. Y cuando vemos y volteamos a ver qué pasa con neurología, puedo decir que en 2003 éramos 6 residentes, y de los cuales éramos 2 mujeres, y pueden ver para el 2024 la cantidad de residentes ha crecido de una forma bastante importante, siendo casi el doble, y que ya casi tenemos una proporción similar entre hombres y mujeres. Y en esa foto no puedo más que agradecer al doctor Cermeño que cada año se toma la foto con nosotras y nos deja publicarla en Facebook. ¿Cuáles son los principales motivos de consulta en el Instituto Nacional de Neurología? Se ofrecen más de 65 mil servicios en la consulta externa. Y esto, los más demandados del Departamento de Neurología son, sin lugar a dudas, pueden ver epilepsia y cómo ha crecido epilepsia en los últimos años, enfermedades desmielinizantes, enfermedad de Parkinson y cefalea. Estas son solamente consultas de primera vez. Por poner un ejemplo, en enfermedad de Parkinson vemos alrededor de 4.000 consultas al año solamente dedicadas a este tema. La investigación no se puede quedar atrás, como lo pedía el doctor Velasco Suárez. Ya vimos la docencia, vamos por la investigación. Y la investigación, estos son la cuota de publicaciones por área temática del 2013 al 2022. Y tenemos que en nuestro instituto más de 1.998 publicaciones indizadas, más de 45.000 citas recibidas y casi 22 citas por publicación. Y pueden ver que en el área de medicina, que sería la que correspondería al área clínica, se lleva casi el 40% de las publicaciones. Y de esto cabe resaltar que en los temas importantes en estos años, en estos 10 años, definitivamente hemos trabajado bien en enfermedad de Parkinson con casi 123 artículos. Sin embargo, es importantísimo ver que la parte de infecciones cerebrales tiene casi el 0.23% de la cuota de publicación de todos estos temas, pero el que más impacto ha tenido por el tipo de publicación al ser una gran enfermedad y que ha tenido grandes avances es sin duda la enfermedad vascular isquémica a cargo del doctor Arauz y con esto su programa de ictus. Y lo podemos ver en números especialmente, donde sin duda la gente que colabora en el Instituto Nacional de Neurología es gente que tiene que producir tanto con docencia, con atención y la investigación, y vemos que el mejor ejemplo nos lo da nuestro director, siendo el mayor productor científico actualmente, con 12.600 citas y un índice H de 42. Y los demás que están en negro son parte del servicio de neurología, donde también puedo decir orgullosamente que todos están en la Academia Nacional de Medicina y que esperemos tener cada día más neurólogos representando en esta academia. Y el equipo ha crecido, todos estos son los neurólogos a cargo
del Instituto Nacional, donde podemos ver desde la gente que está en la consulta externa, como la doctora Iris Martínez en epilepsia. Tenemos nuestros directivos, por supuesto, el doctor Antonio Arauz Góngora, la doctora Fabiola Serrano, también vascular y endovascular, a cargo de enseñanza, el doctor Manuel del Río, cargo también de epilepsia y director de nuestra consulta externa, la doctora Elizabeth León y el doctor actualmente Argüelles, a cargo de posgrado. Pero nuestros adscritos han aumentado en estos años. Cuando en esa época éramos 4 o 5 adscritos, ahora pueden ver la cantidad de gente nueva que se ha sumado al servicio de neurología y algunos otros nos hemos movido un poco más a investigación, pero todos los servicios han crecido de una forma importante para seguir brindando tanto la atención que merecen nuestros pacientes, la educación que merecen los residentes y, por supuesto, seguir invirtiendo en la investigación para los mejores logros en nuestro país. Y con esto, el Instituto Nacional de Neurología no solo habrá de destinarse al estudio de atención de enfermedades neurológicas, sino a los tratamientos innovadores e investigación neuroquirúrgica, así como al mejor conocimiento de los trastornos mentales agudos. Y definitivamente creo que hoy, si estuviera el doctor Manuel Velasco Suárez, estaría sumamente agradecido de que hemos seguido su legado y que lo hemos hecho crecer. Y no me queda más que dar las gracias. Y estos fueron todo nuestro grupo de residentes, 86 residentes egresados este año, con 23 cursos de alta especialidad, aparte de las 4 subespecialidades. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a la doctora Rodríguez. A continuación, el doctor Edgar Natal Vera, que es nuestro actual director médico, neurocirujano, nos hablará sobre la neurocirugía en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, honorable Presidium, asistentes a este evento que celebramos los 60 años de vida del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Y vamos a empezar por mencionar, en primer lugar, la creación del Instituto. Como ya lo mencionó el doctor Arauz, se hizo en vista o en base a una solicitud que el propio doctor Velasco Suárez hizo al presidente de la República y a una gestión, ya que en realidad existía una unidad de neurocirugía en el Hospital Juárez de México que se trasladó de forma íntegra al instituto cuando estuvieron listas las instalaciones. En estas imágenes podemos ver de forma inicial el recorrido que se hizo sobre esta área que ya también mencionó el doctor Arauz, estaba constituida por un terreno baldío más en la parte trasera la presencia de una unidad de rehabilitación para enfermos mentales, el acta constitutiva donde certifica que el hospital se va a encargar de las funciones de investigación, atención y docencia. En esta vemos al doctor Velasco Suárez junto con otro de los cirujanos, el doctor Francisco Escobedo, que posteriormente fue el segundo director del instituto en una de las visitas de las autoridades de la Secretaría de Salud a nuestra institución. Estas son imágenes de la construcción original. Pueden ver ustedes el esqueleto, la obra negra y posteriormente el acabado después de haber concluido estas obras. Y quiero hacer énfasis aquí sobre esta imagen. El instituto tiene, al igual que otros institutos, varias obras artísticas. En este caso fue de el esculturista Kiyoshi Takahashi, que además quizá a ustedes les sea más familiar la obra de él, que es la esfera dividida que se encuentra en el periférico y que fue también el donativo de Japón para los Juegos Olímpicos de 1968. Él se encargó por esas fechas, él estuvo trabajando en Veracruz y aquí en México y él se encargó de hacer esta parte lateral que se puede ver por la avenida principal de Insurgentes, donde hace una alusión al hombre y la naturaleza y en la parte más inferior derecha a la actividad quirúrgica
como parte de nuestra institución. Además, en el vestíbulo del instituto hay otra obra que se llama La pintura de Fizia, en honor a la autora original, donde se ve una alusión a una intervención quirúrgica, donde se puede observar en el centro al doctor Manuel Velasco Suárez y a su izquierda o enfrente de él al doctor Fernando Chong, que fue el primer residente egresado de la especialidad de neurocirugía en el instituto. También, si analizamos esta obra del pintor Guillermo Cenicero, vemos cómo en todas ellas hay una alusión, como lo hay en muchos textos antiguos, a las intervenciones quirúrgicas, de tal manera que, siendo su origen a partir de un neurocirujano, posteriormente se complementaron todas las disciplinas como neurología, psiquiatría y, por supuesto, la investigación para formar un instituto que observara y viera de forma global las enfermedades mentales y enfermedades neurológicas. Posterior a la creación del instituto, aquí vemos una foto donde se encuentra el doctor Francisco Escobedo, neurocirujano, segundo director del instituto al centro, y a la izquierda de él, al doctor Gregorio González Mariscal. El doctor Gregorio González Mariscal, desde el punto de vista neuroquirúrgico, es uno de los pilares de la institución. Él fue el primer jefe de servicio y estuvo en activo desde 1964 hasta 1983, año en que falleció. En estas imágenes vemos la inauguración del hospital con un lustroso quirófano para su tiempo, donde además vemos el área de quirófanos que se encontraba constituida por tres salas de operaciones en ese momento, que después se amplió a una cuarta sala de operación, la central de equipos y esterilización, y en una de las cirugías el doctor Velasco Suárez, en conjunto con dos de sus más cercanos colaboradores que lo siguieron toda la vida, que fue el doctor Fernando Chong y el doctor Francisco Escobedo, que a la postre fue director de la institución. Aquí vemos también en otra de estas imágenes al doctor Velasco analizando una de las máquinas de anestesia de las primeras que llegaron a la institución, en conjunto con el doctor Francisco Escobedo, el doctor Fernando Chong y uno de los anestesiólogos que en esa ocasión, antes de la llegada del doctor Igartúa, eran anestesiólogos que en cierta manera se consideraban como rotantes. Sin embargo, este fue el inicio de la actividad neuroquirúrgica y se complementó obviamente con una actividad clínica importantísima. Todos sabemos que la neurología, el análisis del paciente, de la sintomatología, nos va a llevar a la localización, si no bien a la causa, a la etiología, pero sí a localizar en qué punto del sistema nervioso central se encuentra algún trastorno que esté dando una sintomatología específica. Aquí vemos imágenes de pase de visita. En la porción superior del lado izquierdo está también la visita de una de las autoridades de la Secretaría de Salud a la unidad de terapia intensiva. Algunas imágenes de las sesiones que se hacían en ese tiempo en neurocirugía, una sesión de presentación de casos que se hacía todos los viernes y que se continúa haciendo hasta la actualidad, donde podemos reconocer ahí al doctor Sergio Gómez Yata, a la extrema derecha de la foto más grande, al doctor González Mariscal en el centro de la mesa de discusión, al doctor Gómez Aviña, también otro de los médicos ya fallecidos, pero que fueron también pilares de la neurocirugía institucional en la presentación de los casos, la discusión y la decisión acerca del mejor tratamiento posible que se le podía ofrecer a nivel institucional. En esta fotografía podemos ver que, gracias a las relaciones que tenía el doctor Manuel Velasco Suárez, los primeros años fue una actividad científica increíble, ya que muchos profesores visitantes y profesores invitados acudieron al instituto a ofrecer su experiencia y a compartir, sobre todo a nivel de cirugía, las diferentes técnicas que en ese momento estaban en boga. Estamos viendo ahí en la foto de la superior del lado izquierdo a uno de los médicos más icónicos en la neurocirugía, el inglés. Después se le dio el título de Sir, y era el doctor Sir Norman Dott.
Él fue el primer médico que hizo el clipaje o el tratamiento de un aneurisma gigante. Y ahí podemos observar entre los visitantes en esa ocasión al doctor Velasco Suárez, obviamente, y al doctor Asenjo, que fue el creador del Instituto de Neurología en Chile, que es una institución en cierta manera similar al Instituto de Neurología, pero que lleva el nombre de su fundador, el doctor Asenjo. En la parte inferior vemos el motivo de la toma de una fotografía en relación a uno de los cursos que se realizaron a nivel internacional y pueden ver ustedes ahí la larga lista en los primeros 10 años que se realizó de visitantes. Entre ellos vemos muchos cuyos descripciones todavía llevan sus epónimos, como el síndrome de Dandy Walker. En fin, pueden ustedes leer ahí algunos y van a reconocer muchos epónimos que son de uso aún en patología neurológica. Aquí vemos lo que era en ese momento el foco más importante de la neurocirugía. Era la neurocirugía funcional, la neurocirugía de epilepsia. Vemos aquí al doctor Velasco Suárez después haciendo el registro de una implantación de electrodos en un paciente y en la derecha una de las primeras cirugías que se hicieron, ahí está el doctor Gómez Yata con sus ayudantes en ese momento y observen cómo no había instrumentistas sino los propios residentes en ese tiempo hacían la labor de instrumentistas que se fue integrando el grupo que está ligado al igual que anestesiología, con la práctica neuroquirúrgica, que son las enfermeras especializadas. Aquí voy a empezar a iniciar algunos, logros que se obtuvieron en las gestiones de los directores que siguieron. El doctor Francisco Escobedo, siendo neurocirujano, con una particular atención a los problemas de columna, fue el segundo director después de que el doctor Velasco Suárez dejó la dirección para ocupar la gobernatura del estado de Chiapas. Durante esta fase hubo renovación de muchos equipos y adquisición de equipos nuevos. En realidad, el instituto fue el primer instituto que tuvo una tomografía computarizada, un equipo EMI inglés de la casa EMI, que era la misma que hacía las grabaciones a los Beatles. Y en este caso se muestra la inauguración de uno de estos equipos por el doctor Soberón y vemos ahí a varias autoridades y también varios profesores bastante reconocidos como el doctor Rodríguez Carvajal, el primer neuroradiólogo en México, el doctor Alfonso Escobar, el doctor García Ramos a la extrema derecha, un reconocido neurólogo y también una persona muy querida generalmente por todo el cuerpo de residentes. Esta es la lista de los primeros neurocirujanos en los primeros 10 años. En realidad, a diferencia de neurología, como ya lo mostró la doctora Mayela Rodríguez, donde ahora el número de residentes de neurología ha incrementado importantemente, en neurocirugía, por las características propias de la especialidad, había uno a dos residentes por año. Desde hace aproximadamente 30 años este número se incrementó y el número de residentes por año varía entre 4 y 6 residentes y ese mismo número se ha mantenido hasta la actualidad. Junto con esto, por ejemplo, esta es una foto alusiva a la adquisición, la primera adquisición en la Ciudad de México, puesto que ya había un aparato de resonancia en Monterrey, este fue el segundo, en este caso a través de una gestión con el gobierno francés en una época en la que había una estrecha relación y en el marco de la segunda reunión franco-mexicana de neurociencias, el presidente de la Madrid y el doctor Soberón hicieron la inauguración del primer aparato en México, en la Ciudad de México, de resonancia magnética. Ahora, en la actualidad, ustedes saben que existen miles de estos aparatos y, sin embargo, en esa ocasión fue un hito en la evolución y en el diagnóstico de las enfermedades neurológicas. En esto vemos también parte de las sesiones académicas, ahí podemos ver al doctor Mateos, que posteriormente, después de dejar el centro médico, se incorporó a la institución, al doctor Rubio Donadío, que fue el tercer director de la institución, al doctor Sergio Gómez Yata, un pilar de la neurocirugía y una personalidad dentro y fuera de quirófano, el doctor Marco Centeno, que fue el pionero de la terapia endovascular en México y fundador de la terapia endovascular institucional y la residencia
de terapia endovascular, y pueden ver en la foto inferior del lado derecho al grupo que cerca del año 2007 formaba el staff de neurocirugía. En él se puede reconocer al doctor Mario Alonso, que hacía todos los procedimientos de cirugía epilepsia, al doctor Gómez Yata, al doctor Gómez Aviña, al doctor Mateos, el doctor Ramos Pic, un servidor, y el doctor Antonio Cuellar, un ortopedista de columna que se integró posteriormente a la institución. Ya al paso del tiempo, el staff de médicos neurocirujanos ha crecido. En la actualidad somos 11 neurocirujanos y otros 3 más que se acaban de agregar recientemente con la apertura de nuevas plazas, y como también las instalaciones de quirófano se cambiaron. Esto fue en la administración del doctor Sotelo, de estar en el cuarto piso, se cambiaron a la planta baja, con 4 quirófanos bastante amplios que permiten ahora la realización y el espacio suficiente para los equipos que conllevan la práctica neuroquirúrgica. Vemos cómo se van integrando las nuevas generaciones, los que en alguna vez fuimos los jóvenes, nos vamos haciendo ya los profesores y posteriormente quizá los decanos, pero este es el ciclo, el devenir de todas las instituciones y de todas las personas, y lo hacemos con gusto y lo hacemos con pasión, con la idea de adiestrar a nuestros mejores elementos y dejarlos en la institución para que sigan haciendo la misma actividad. Una parte importante para la residencia de neurocirugía es el entrenamiento en el laboratorio. A partir de un laboratorio básico, en la actualidad se tiene contemplado, en un futuro, esperemos no muy lejano, el equipamiento de un laboratorio con 10 unidades de trabajo, con microscopios, con microinstrumental, que permitan entrenar las técnicas más sofisticadas de neurocirugía, entre ellas las de neurocirugía vascular. Esta es una foto histórica también, porque en ella el cirujano está, o lo vemos de espalda, pero es la inconfundible imagen que se tenía del doctor Sergio Gómez Yata, una persona, les digo, muy querida y una personalidad dentro y fuera del quirófano. Aquí vemos también la fase inicial, la otra contraparte de la que pocas veces se habla en ocasiones cuando hablamos de neurocirugía, que es la neuroanestesiología. En los equipos iniciales de monitorización y las máquinas de anestesia, y obviamente la modernización de todos estos equipos al estado actual en el que se encuentran y que se realizan en la mayor parte de hospitales. La otra parte que ha cambiado es, originalmente había de forma excepcional una mujer en la residencia de neurocirugía, y esto era porque había pocas aplicaciones realmente para hacer neurocirugía. En la actualidad, cada vez este número se ha incrementado, y aquí vemos 2 fotos en diferentes tiempos, donde todo el equipo haciendo una operación es realizado exclusivamente por neurocirujanas, lo cual nos da mucho gusto que haya esta integración, y obviamente es una apertura para especialidades que antes eran predominantemente dominadas por el sexo masculino. Con la actualidad y la actuación tenemos un reto. La neurocirugía depende mucho de tecnologías que van surgiendo día a día. Este es un ejemplo de, en la actualidad podemos hacer registros transoperatorios, cirugías con paciente despierto, cirugías con neuronavegador, cirugías robóticas, con microscopios también, que ahora las nuevas generaciones son tipo exoscopio, los endoscopios, y todo esto afortunadamente se ha podido integrar en la práctica de neurocirugía, por lo cual considero que como centro neuroquirúrgico el instituto es el centro más completo a nivel de México y probablemente de Latinoamérica por su naturaleza. Las subespecialidades que se cultivan en la actualidad es la cirugía de tumores cerebrales, cirugía de epilepsia, cirugía endoscópica y de la base del cráneo, cirugía funcional, radiocirugía, que aunque no es propiamente un procedimiento quirúrgico, está íntimamente ligado a la praxis neuroquirúrgica, la neurocirugía vascular, cirugía de columna, y también las 2 especialidades que siempre han estado a nivel institucional ligadas a la neurocirugía, como es la neurootología y la neurooftalmología. Aquí quiero mostrarles en los últimos 10 años cuál ha sido el número de cirugías que se realizan a nivel institucional.
Siempre ha sido arriba de 1.200, 1.300 cirugías. Sin embargo, puede observarse cómo en el año 2013 y hasta el año 2017, este número se incrementó importantemente. Esto fue debido a la creación de un quirófano que nosotros le llamamos quirófano externo, donde se hacían la mayor parte de procedimientos de neurotología y de neurooftalmología. La caída se debe al cierre de esta unidad con fines de hacer una remodelación de los quirófanos existentes, ampliar el número de salas y volverles a dar a estas dos especialidades una sala exclusiva para que ellos desarrollen toda la actividad quirúrgica, ya que ambas especialidades tienen residentes en formación. Aquí también se puede observar en el año 2020 una reducción importante con razón de la pandemia y cómo progresivamente nos hemos venido recuperando en el número de cirugías, aunque no hemos llegado al número de cirugías que teníamos hace aproximadamente 6 o 7 años previos a la pandemia. Simplemente para muestra voy a dar algunos datos de la producción científica de varios de los neurocirujanos, el doctor Revuelta, que es el decano en este momento de los neurocirujanos en el instituto, su productividad científica, el doctor, un servidor, también con mi propia productividad, mi índice H, el doctor Sergio Moreno, actual jefe de la subdirección de neurocirugía, una gente que también se encuentra muy activa desde el punto de vista de producción científica, el doctor Juan Luis Gómez Amador y el doctor Miguel Ángel Ramos Pic. Aquí hicimos un análisis de lo que hay en la literatura, extrayendo exclusivamente la actividad neuroquirúrgica, y podemos ver ahí cuáles son los principales tópicos en los cuales los neurocirujanos han publicado mayoritariamente. Básicamente es en técnicas, en neurocirugía básica y posteriormente con menor porcentaje las subespecialidades respectivas. En esta gráfica donde se está utilizando en la actualidad mucho para resaltar por número, a más grande la letra, mayor es la producción, cuáles son las áreas que ocupan principalmente estas publicaciones a nivel institucional. Y como cirujanos entendemos que no es tan fácil como a nivel de neurología, de hacer un estudio doble aleatorizado que tenga un nivel de evidencia muy fuerte. Los cirujanos, por la naturaleza, y esto lo hablo a nivel de cirugía general y de cirugía de especialidad, la mayor parte de los casos son series de casos, muy pocos artículos se pueden hacer con estudios comparativos doble ciego, como se hace a nivel de fármacos o a nivel de tratamientos neurológicos, y obviamente también existe una gran cantidad de reporte de casos que se publican. Sin embargo, debo mencionar que en ese sentido el servicio de neurocirugía se ha mantenido activo desde que yo era residente, en la actualidad cada vez más los residentes llegan con interés de publicar, de realizar sus propias investigaciones, y esto nos da mucho gusto porque es el reto que tenemos que solventar a futuro. Con esto quiero decir y darles las gracias por la atención, y el instituto tiene en la actualidad un estatus. El reto para nosotros en la actualidad como autoridades administrativas es continuar con el legado que tenemos desde la fundación por el doctor Manuel Velasco Suárez, y sobre todo en neurocirugía, integrar de forma eficiente las nuevas tecnologías que vayan surgiendo. Todo esto es extremadamente costoso, sin embargo, creo que en la actualidad lo hemos logrado y contamos con un hospital que cuenta con todas estas facilidades. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias al doctor Natal por su presentación, y a continuación le damos la palabra al doctor Camilo de la Fuente Sandoval. Él es psiquiatra, actualmente investigador del instituto, y nos hablará sobre la psiquiatría en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez. Adelante. Gracias, doctor Arauz. Buenas tardes a todos. Trataré de ser breve para ajustarnos al tiempo. No la psiquiatría, sino la neuropsiquiatría inició en el instituto con el doctor Dionisio Nieto, como mencionó el doctor Arauz. El doctor Dionisio Nieto era una persona muy peculiar en muchos sentidos. Por un lado, era un patólogo formado en la Escuela de Cajal, y por otro, un psiquiatra formado en la Escuela Biologicista de Kreppelin, y eso se impactó en el servicio desde el comienzo.
y creo que hasta el día de hoy sigue esa escuela psiquiátrica biologicista. Aquí, curioso, el Departamento de Neuropsiquiatría era parte del hospital principal, me parece que estaba en el cuarto piso, y en el año 2000 se movió a donde está actualmente, que es la parte de arriba, al fondo del hospital. Creo que casi después de 25 años habría que replantearse si no sería bueno que regresara al resto de la medicina, ¿no? Bueno, eso lo dejo ahí. Ahí está el doctor Velasco Suárez, el doctor Gómez Aviña y el doctor Torres Ruiz, que fue el tercer director del servicio. Aquí está la gente que ha dirigido el Departamento de Neuropsiquiatría, empezamos con el doctor Dionisio Nieto, actualmente el doctor Pablo León Ortiz. Solo quiero hacer mención especial al doctor Carlos Campillo Serrano, que fue presidente de esta academia y a quien despedimos hace poco tiempo en este recinto. La parte asistencial del instituto, esto creo que dice mucho de lo que mencionaba la doctora Mayela Rodríguez, de la interacción muy importante que hay entre la neurología, la neurocirugía y la psiquiatría en el instituto. El 20% de las consultas de urgencias son de carácter neuropsiquiátrico, no psiquiátrico puro. Y es algo que a mí desde que llegué al instituto me maravilló y me sigue maravillando, cómo funcionan las tres áreas y se interconsultan entre ellas constantemente. Tenemos un servicio relativamente pequeño, son 24 camas, pero el recambio de pacientes es muy alto, casi siempre está ocupado el 75%, y hay pacientes de pues, prácticamente todas las edades, ¿no? El mínimo es 16, 17 años y hay pacientes hasta 80 años. Y de ambos sexos, ¿no? La mayoría de los internamientos son de mujeres, pero el promedio es un promedio para las enfermedades psiquiátricas es relativamente bajo, un promedio de 13 días. Tratamos de que el paciente mejore inicialmente su condición y que siga mejorando en su casa, no que mejore totalmente hasta el final de internamiento. Pues la demografía de lo que atendemos es pues, muy similar a lo que se reporta en todos lados, trastornos afectivos como la depresión y trastornos psicóticos como la esquizofrenia, ¿no? Finalmente es una demografía muy similar a la de otros lados de México y el mundo. Y en cuanto a la investigación que ha generado este departamento, vuelvo a la escuela de Dionisio Nieto, es una investigación muy peculiar que mezcla muchas cosas de la neurología y la psiquiatría. Por poner unos ejemplos, no quiero dejar a nadie afuera, pero cosas como muy significativas, el estudio de las encefalitis anti-NMDA, por ejemplo, estudio liderado por el doctor Jesús Ramírez, es un buen ejemplo. Las demencias frontotemporales, el impacto de la inequidad en la estructura cerebral, por ejemplo, es otro ejemplo de otra área. Y voy a mencionar esto con mucho cariño porque este fue el primer estudio de espectroscopía de alto campo que se hizo en humanos en México. Si bien el segundo resonador, como decía el doctor Natal, del país estuvo en Neuro, el primero de alto campo de 3 teslas estuvo en el Instituto de Neurología en la gestión del doctor Sotelo. Esperemos que en la gestión del doctor Arauz llegue el de 7. Este estudio preliminar se publicó en la Gaceta Médica de México, la Gaceta de esta academia, y esto lo digo con humildad y lo digo con mucho cariño, me permitió desarrollar mi carrera como investigador que creo que no podría haber desarrollado en otro lado. Aquí se abre una línea de imagen muy importante que pues, es a lo que me dedico y espero poder dedicarme hasta que me jubile. Y con esto quiero desearle pues, un feliz cumpleaños al instituto y pues todo mi agradecimiento. Muchas gracias. Gracias al doctor De La Fuente. Tenemos para cerrar la sesión un video de qué esperamos o cómo vemos el futuro en el Instituto Nacional de Neurología. Si nos hacen el favor de proyectarlo, por favor.
No se oye.
felicidades a toda la comunidad del instituto y agradezco nuevamente a la Academia Nacional de Medicina que nos haya permitido con ustedes celebrar el 60 aniversario del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez. Muchas gracias. Bien, me dice nuestro señor presidente que tenemos tiempo para comentarios o preguntas. Adelante, por favor. Buenas tardes. Bueno, muchas felicidades al Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Y algo que no quisiera dejar pasar, porque también es importante a través de estos 60 años, es que nada más y nada menos que la primera y única mujer que ha sido presidenta de esta Academia Nacional de Medicina, pues es la doctora Teresita Corona Vázquez, quien viene del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía y que fue también directora del mismo. Entonces, nada más para no dejar pasar un poquito el detalle, o si lo dijeron, perdón, no lo escuché, pero lo vuelvo a remarcar. Y tengo una pregunta para para todos ustedes. Terminé esta semana de leer la biografía de Elon Musk y con su compañía Neuralink está haciendo estos implantes de chips que van a generar interfaces cerebro-computadora y que parece que ya es un hecho, al menos en modelos experimentales, de acuerdo a la lectura que realicé de esta biografía. Esto nos abre o nos pone en el umbral o en la antesala de esta interacción entre esta tecnología de neurochips con pues todo, el comportamiento de enfermedades, el tratamiento de enfermedades neuropsiquiátricas, neurocirugía. ¿Cómo lo ven ustedes desde el punto de vista como instituto este avance tecnológico? Bien, a reserva de que alguno de mis compañeros quisiera responder, yo diría que vemos primero la parte positiva que puede tener esta implantación de chips. Esto podría hacer que un paciente parapléjico, cuadripléjico o hemipléjico pudiera tener nuevamente movilidad. Esa sería la parte más positiva que podríamos tener de esta colocación de chips. La parte preocupante es que esta instalación de chips también podría ir más allá y leer el pensamiento de una persona. Y no solamente eso, sino cambiar, modificar su pensamiento, sus preferencias de cualquier tipo, y eso tiene un gran riesgo. En el instituto hemos estado trabajando en conjunto con la UNESCO, como lo comenté en la presentación, para la creación de neuroderechos y neuroética. ¿Hasta dónde es ético esta implantación de chips? ¿Hasta dónde es ético? O sea, desde el punto de vista médico no tenemos duda de que puede tener un gran impacto, pero la otra parte ética es la que nos preocupa y estamos trabajando con ello. Y no sé si el doctor de la Fuente, Mayela o el doctor Natal quisieran comentar. De hecho, es interesante esta idea del neurochip, pero ya actualmente tenemos algo que también sensa el cerebro con los estimuladores cerebrales, que aún no llega a México, pero llega este año, que es un sistema nuevo donde vamos a sensar ondas cerebrales y a través de eso vamos a saber cómo modificar el movimiento. Entonces, aquí viene justo la idea de por qué se tienen que buscar los neuroderechos, porque ya estamos entrando en ese terreno de poder modificar cómo se está comportando el sistema nervioso, y eso ya es un hecho en varias partes del mundo, y que seguramente los adelantos van a ser, probablemente se modificar de otra forma el comportamiento, también se hace en la parte de psicocirugía. Entonces, va a quedar mucho camino por recorrer en la parte sobre todo ética, no solamente la tecnológica. Sí, doctor, adelante. Doctor Antonio González, académico, pues yo voy a hacer una pregunta, pues, más bien dicho, una petición. Creo que todos los que estamos aquí presentes felicitamos al instituto, a quien lo dirige actualmente, a todos los que lo conforman, pero yo le voy a pedir a la doctora Mayela que, como parte de la Academia Nacional de Medicina,
¿Qué palabra le dirigiría a su instituto en estos 60 años de su cumpleaños como tal? Bueno, yo le podría decir mucho al instituto. Una que estábamos comentando que era predestinado y que me voy a hacer una constelación, como dice el doctor Graue, ¿no? De que el 28 de febrero sucediera todo esto. Yo diría que el instituto tiene que ver el pasado para ver cómo fue creado, para qué fue creado, pero sobre todo yo le diría al instituto tiene que ver un futuro en el que probablemente no estemos muchos de nosotros, pero que la gente joven que está aprendiendo lo que son las neurociencias, que hay que invertir en las neurociencias, que es un camino completamente apasionante, que no dividamos la neurología, la psiquiatría, la cirugía, al final sabemos que todas son parte del sistema nervioso central y que podamos en conjunto seguir haciendo grande al instituto, no solo en México, el instituto es grande en Latinoamérica y yo diría que en algunas otras partes del mundo es un gran referente, entonces sigamos todos con el compromiso de formar a la gente con este nivel de exigencia que lo ponía el doctor Velasco Suárez y que nosotros seguimos teniendo este nivel de exigencia y que obviamente nos debemos a nuestros pacientes y que también el trabajo que hacemos tiene que ser dirigido a ellos y a mejorar su calidad de vida sin duda. Y a eso tenemos que trabajar. Muchas gracias, doctor. Muy bien, pues muchísimas gracias al señor director general, al doctor Antonio Arauz del Instituto Nacional de Neurología. Y muchas felicidades a todos quienes han sido parte de él durante estos 60 años, a los miles de trabajadores que ha tenido el instituto, a los miles de pacientes que ha atendido el instituto, a quienes ahí se han formado en el pregrado, a quienes se están formando en el posgrado, en la alta especialidad, en la educación continua y por supuesto las aportaciones tan importantes en atención médica y en investigación. Creo que a todos quienes han sido parte del instituto, tenemos dos expresidentes del instituto que han sido exdirectores del propio instituto, el doctor Sotelo y la doctora Corona, y yo creo que con esta base que hemos visto de estos 60 años de historia, de tradición, diría yo, de camiseta, de mística del instituto, creo yo que con la conducción del doctor Arauz y con esta visión de futuro, estoy seguro que este será muy promisorio. Larga vida pues al Instituto Nacional de Neurología y muchísimas, muchísimas felicidades, doctor Arauz. Y muchas gracias a quienes han participado en el simposio el día de hoy. Quisiera yo invitarlos para las sesiones de esta siguiente semana. Este viernes tenemos viernes de academia, que como siempre es en línea, que será coordinada por el doctor Montalvo, Eduardo Montalvo, y será dictada por el doctor Oscar Inventarza, que es de dónde venimos y hacia dónde vamos en el trasplante hepático. El próximo miércoles 6 a las 11 de la mañana tendremos una sesión extraordinaria con motivo del Día Mundial de la Obesidad, Día Nacional para concientizar sobre la obesidad, y tendremos la sesión ordinaria por la tarde del próximo miércoles con un trabajo de ingreso de la doctora Alicia Palomares, comentado por la doctora Gloria Soberón, y tenemos el simposio Abordajes Disruptivos para Mejorar la Atención de Leucemia Infantil, coordinado por la doctora Lourdes Andrea Arriaga Pizano. Muchísimas gracias a todos, que tengan muy buena tarde y nos vemos en nuestros eventos en esta siguiente semana. Muchas gracias nuevamente y felicidades.